Les damos la bienvenida al lanzamiento del libro Discusiones sobre la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC-EP. Saludamos al doctor Jorge Gaviria Liébano, vicepresidente de la Universidad Libre, a la doctora Liliana Estupiñana Churi, directora del doctorado en Derecho, al docente y egresado de la Universidad Libre, Jorge Andrés Mora Méndez, y al invitado internacional, Eduardo Ruiz. Iniciamos con las palabras del doctor Jorge Gaviria Liébano, vicepresidente de la Universidad y director del Observatorio de Paz. Muy buenos días a todos, los distinguidos profesores, directores de esta universidad, mis compañeros de mesa esta mañana, la doctora Liliana Estupiñán, el doctor Mora, el doctor Ruiz, invitado especial, el doctor César López, asistente del rector nacional, y los profesores y sobre todo los estudiantes que hoy nos acompañan de manera tan nutrida. Tenemos todos la suerte de haber llegado en algún momento a este ámbito excepcional que es la Universidad Libre, ya haya sido como estudiantes, como profesores o como amigos de este centro de estudios, en el que hace ya más de 97 años se le rinde culto cotidiano a la libertad en todas sus múltiples manifestaciones, lo cual en el plano académico permite, por ejemplo, la elaboración de trabajos serios, responsables y útiles para el país, como el libro que hoy se entrega al estudioso de los diversos, de las diversas y complejas aristas de nuestra dura realidad social, que los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC-EP buscan mitigar en la medida en que vayan implementándose a buen ritmo. La obra es resultado del proyecto de investigación denominado Perspectivas Pedagógicas, Herramientas para la Construcción de Ambientes de Paz en Colombia, que se ha venido desarrollando en el marco del Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho de la sede principal, que está hoy bajo la dirección del doctor John Fitzgerald Martínez, con cuyo entusiasmo contó este proyecto. Y se inscribe dentro del Grupo de Investigación de Estudios Constitucionales y la Paz, que dirige la ilustre doctora Liliana Estupiñán, que mucho colaboró también con la vicepresidencia de la universidad en la concepción y creación del Observatorio de Paz. La doctora Natalie Niño se referirá más adelante específicamente al trabajo de perspectivas pedagógicas que han venido adelantando ella y el doctor Juan Carlos García Lozano aquí presente. Los trabajos en el libro contenidos pasaron desde luego por el riguroso tamiz de un destacado comité científico y de juiciosos pares evaluadores. A nombre del Observatorio de Paz de la Universidad Libre, quiero hacer un especial reconocimiento a la editora académica, la doctora Natalie Niño Patiño, al profesor investigador del Observatorio, el doctor Juan Carlos García Lozano, y al auxiliar de investigación, doctor Felipe Lozano. Sin el coordinado esfuerzo de ellos, no hubiera sido posible la publicación de esta obra. Y naturalmente debo felicitar a todos y a cada uno de los autores por sus extraordinarios aportes al haberle querido dar a la paz una mirada en perspectiva desde la academia. Se me hizo hace un tiempo el honor de invitarme a prologar esta obra, amable encargo que acepté con el mayor gusto e interés. Reitero mi personal agradecimiento por esa deferencia, pero mi invitación especial de hoy es desde luego a que lean prioritariamente los importantes escritos
sobre los variados e interesantes tópicos relativos a la paz en Colombia, salidos de la pluma de los 12 autores Natalie Niño, Juan Carlos García, Luz Ángela Gómez, María Fernanda Falla, Natalia Cadavid, Laura Lorena Ardila, Andrea Carolina Colmenares, Jorge Andrés Mora, Andrés Mauricio Guzmán, Carolina Rodríguez, José Hans Carretero y Daniela Estefanía Rodríguez. Pido para todos ellos un anticipado y caluroso aplauso. Al finalizar este evento, se obsequiará a sus asistentes un ejemplar del libro, como dicen los comerciales, hasta agotar existencias. Abrigamos la esperanza de que alcance para todos los integrantes de este amable auditorio. El libro también estará en el puesto de la Universidad Libre en la próxima Feria del Libro en Bogotá. Quiero subrayar lo que será desde ahora el espacio virtual de la presentación del Observatorio de Paz de la Universidad, que habrá de permitirnos acentuar el carácter nacional que siempre hemos procurado para este observatorio. Confiamos que va a ser parte de la página web de la universidad, que está en avanzado espacio de actualización, y que se espera que en el semestre de este año quede concluido ese importante esfuerzo. Confiamos en que utilizando esta herramienta en la nueva página web de la universidad, el Observatorio de Paz podrá alcanzar una mejor cobertura en todas las seccionales y sedes de la universidad y desde luego por fuera de ella, y lograr así igualmente la participación responsable en el Observatorio de Paz de muchas personas estudiosas de estos temas en el país. En este importante esfuerzo, que por cierto de alguna manera es bastante novedoso y con ventajas para su fácil manejo, como lo veremos más adelante, el observatorio ha contado con la discreta y muy efectiva colaboración del asistente de comunicaciones de la presidencia de la universidad, Viviana Piragauta, nuestra destacada jefa de protocolo en el presente evento. El profesor investigador del observatorio, doctor Juan Carlos García Lozano, nos hará una presentación general hoy del manejo de este espacio virtual, y le doy las gracias por su anticipadas por su pedagógico aporte a la universidad. Me complazco en darles la bienvenida a 10 estudiantes de nuestra universidad que se han organizado bajo la orientación de las profesores Natalie Niño y Juan Carlos García para entregar desde ese semillero sus primeros aportes académicos a la inconmensurable causa de la paz de Colombia. Me he permitido solicitar el favor de hacer la presentación de este nuevo semillero a la profesora Niño Patiño, y nos gustaría igualmente escuchar las palabras de alguno de los integrantes, de los estudiosos egresados de esta universidad, a nombre del grupo todo. Abusando también de la generosa colaboración del profesor Juan Carlos García como moderador, tendremos al final una ronda breve de preguntas sobre algunos temas de indudable interés y actualidad que habrán de ser resueltas por algunos de los autores del libro y por algunos invitados especiales que lo harán, pues, desde luego, con la autonomía y con la responsabilidad que a ellos siempre corresponde. Quisiera agradecer, por último, que este observatorio
agregar por último que este observatorio, este reflejo de la vocación institucional que ha tenido por la paz del país la Universidad Libre desde su nacimiento en 1922. Esta universidad fue quizás uno de los frutos más significativos de la honda reflexión nacional que surgió de la tremenda guerra de los mil días, cuando en ese posconflicto se vio la necesidad de hacer un esfuerzo significativo en el país y particularmente desde la academia en favor de la libertad y para eliminar el sectarismo y los prejuicios que aten a la conciencia, como lo pensara el egregio fundador de este claustro. Era la lucha contra la ignorancia, el dogmatismo y el fanatismo que degeneran pronto en intolerancia y en violencia. Se han librado desde entonces en el país muchas batallas por conquistar esos valores que son precisamente los principios que informan esta casa de estudios. Pero la lucha continúa, y ella puede ser una empresa fecunda para afianzar la concordia si nos empeñamos todos en un tremendo esfuerzo nacional por trabajar desde nuestras diferentes posiciones y circunstancias, abnegada y resueltamente por cimentar la paz y sus irreemplazables supuestos, el respeto irrestricto por los demás y por sus legítimos derechos. Con todas sus posibles debilidades o falencias, con todas sus enormes virtudes y fortalezas, debemos pensar, como lo hacemos con analítica serenidad y con expectante disposición desde el observatorio que hoy de nuevo nos congrega, que la paz en Colombia es y será siempre posible, que la paz es real, que es la única avenida amplia y segura para el progreso, la libertad y la inaplazable conquista de la equidad, que es en el fondo a lo que invita el desarrollo pleno de los acuerdos de paz que el Estado colombiano en buena hora decidió suscribir con una de las organizaciones ilegales armadas. Para ello fue indispensable reconocer como premisa la existencia de un tremendo y ancestral conflicto. Conflicto que se reduce sustancialmente con los acuerdos alcanzados, pero que aún subsiste en gran medida y por tanto continúa convocando el esfuerzo de todos para reconocerlo a fin de superarlo con la serenidad que la tranquilidad nacional demanda. Es ese también el optimismo que alimenta nuestras reflexiones en el observatorio. Esperemos que los futuros desarrollos en el plano oficial y en el privado en torno a la construcción y consolidación de la paz hagan posible la realización plena y pronta del artículo 22 de nuestra Constitución, que consagra la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Lo contrario implicaría un deplorable retroceso y nos resistimos a pensar que la mayoría del país realmente quiera que los logros alcanzados se detengan ahora en lugar de avanzar como debieran. Un nuevo reto para el avance de la paz se percibe y en ello están puestas las miradas del país y de la comunidad internacional, y es el proceso de sanción de la ley estatutaria de la JEP. Esperamos que no concluya con un freno a esa jurisdicción que por muchos aspectos es la médula misma de la paz, cuyo funcionamiento debiera asegurarse a toda costa. Ojalá que en la semana entrante podamos ya tener esa buena noticia. Solo así registraría la historia del país como positivo el aporte de nuestros gobernantes, de nuestros legisladores, de nuestros jueces. Y en todo ello debe ser siempre atenta, amplia y penetrante la visión desapasionada pero analítica desde la academia
que entiendo como un compromiso institucional e ineludible de nuestra universidad. Este compromiso se ha firmado resueltamente en todo momento por las actuales directivas nacionales, comenzando por el presidente nacional, el doctor Jorge Alarcón, y por el rector nacional, Fernando de Llanón, así como por los integrantes de la actual conciliatura. Y ese no es, ni podrá ser jamás, un compromiso apenas coyuntural de esta universidad. Es, si se quiere, su misma razón de ser: educar para contribuir a ejercer y afianzar la libertad, es abrirle paso a la verdad, a la justicia, a la tolerancia, a fin de poder consolidar así la misma paz que todos anhelamos. Es aquí donde quizás más evidente puede resultar el vínculo entre educación y paz, que de alguna manera constituye el núcleo de varias de las investigaciones que se vienen adelantando por nuestros profesores y por nuestros estudiantes. A todos los presentes agradezco, en nombre de las directivas de la Universidad Libre, su amable y estimulante presencia en este evento. Muchas gracias. En la, por supuesto, página inicial de la Universidad Libre, y se ha realizado un ejercicio de 3 meses, tal vez un poquito más, y la página tiene como objeto la difusión del ejercicio académico e investigativo. Por supuesto, la página es de cada uno de ustedes. Es un ejercicio colectivo, es un ejercicio de difusión y de formación. Por lo cual, como integrante del Observatorio de Paz, me interesa, nos interesa, que cada uno de ustedes pueda participar no solamente leyendo, sino también sumándose al ejercicio de la paz y también, por qué no, de los distintos ejercicios que hace el Observatorio de Paz. Bien, en la página del Observatorio de Paz de la Universidad Libre, por supuesto, vemos la representación del Observatorio Universidad Libre. Tenemos después la presentación del libro, la sesión que tenemos en el día de hoy, un comentario con respecto a la naturaleza del Observatorio de Paz y la referencia a los 96 años de la Universidad Libre. Por supuesto, la página tiene la contribución de los distintos ejercicios que se han hecho en el contexto del Observatorio de Paz. Este, por ejemplo, tiene que ver con el lanzamiento del observatorio. No voy a poner el video todo, tal vez unos segundos, como para que ustedes adviertan la calidad, porque en efecto la página tiene una calidad evidente. Voy a considerar qué elementos fundamentales hay en la página. Ustedes pueden encontrar los distintos integrantes del Observatorio de Paz, empezando por supuesto con nuestro director, el doctor Jorge Gaviria Líbano, la profesora Natalie Niño, el auxiliar Felipe Lozano y quien les habla, Juan Carlos García. Este equipo, por supuesto, ha empezado labores y ya tenemos unos primeros ejercicios de contribución a la reflexión de la paz. El libro de hoy es uno de ellos, pero también está el ejercicio del semillero de paz. El semillero estudiantil, el semillero de formación, tiene 10 integrantes y, como lo he ya referido, nos interesa que ustedes, cada uno de ustedes, pueda sumarse al ejercicio en las distintas presentaciones, en la lectura de los documentos que vamos a tener en la página web, en los ejercicios académicos que realizamos
y que por supuesto no se agota con esta presentación. En la página que ya llegó, te voy a continuar. Bien, habíamos observado el acerque del Observatorio de Paz y la referencia a su origen. Después ustedes encontrarán las distintas referencias que hay con respecto a cómo se organiza, cómo encontrar información, cómo se discrimina ella, el equipo, el contacto virtual. Y seguimos bajando en la página. Este es un ejercicio de Foro por la Paz en el marco del 8º Congreso de Derecho Constitucional, en el que se hizo presencia. El Observatorio General tiene pues el compromiso histórico, como lo tiene la Universidad Libre, de contribuir a la defensa de la vida, a la defensa de la paz, a la promoción de los derechos humanos. Entonces, objetivos específicos con respecto a lo que nos anima, lo que nos impulsa como Observatorio de Paz y también como Universidad Libre. Ustedes van a encontrar, repito, ese compendio de objetivos. Después van a encontrar distintas referencias de nuestro trabajo, imágenes y videos en los cuales el Observatorio de Paz ha estado presente y nuestro director, el doctor Jorge Gaviria Levano, también. Por ejemplo, voy a mostrar este video que tiene que ver con la presentación de los magistrados de la JEP aquí en la Universidad Libre, justamente para el Info. Bueno, este es el video completo. Para aquellos que están interesados con respecto a la JEP, me parece que sería un elemento fundamental en términos del acercamiento a la temática. Entonces, encuentran el video completo, como repito, encuentran los demás. Y bueno. Bueno, en esta más práctica, rápida la página, voy a pinchar solamente el otro que ya habíamos advertido, que era con respecto al lanzamiento del observatorio. Igual está todo el video por si alguien quiere en efecto considerarlo. Bueno, continúo bajando en la página. Bien, ahí hay una referencia a blogs y noticias de distintas temáticas, pero a propósito de la paz, que son relevantes para el estudiante, el investigador y aquella persona que esté interesada en la paz y en el contexto de Colombia mucho más. Entonces, en concreto hay algunas alusiones a las coyunturas, específicamente algunas columnas como esta del doctor Jorge Gaviria Líbano, con respecto a la columna que publica en Colombia 2020 del Espectador. Este en concreto se llama La Paz con el ELN se busca o se evade. Esta es una de sus tantas columnas. Están en efecto compiladas para aquel que también quiera hacer el seguimiento de lo que el director del observatorio ha considerado en su reflexión. Bien, seguimos bajando la página. Aquí también encontramos que hemos hecho presencia en el Congreso. Aquí estoy con Felipe Lozano, el asistente. Y también tenemos, repito, distintas referencias de coyuntura, de actualidad y, como observan, este ejercicio en realidad es bastante ilustrativo y visualmente muy relevante. Por ejemplo, esta que tiene que ver con
la JEP. ¿Qué es ese? El Todo la Horrible Noche. Es una referencia a, escrita por Helda Martínez, a el tema de, pues, el contexto que tiene en la actualidad la JEP. Y sigamos con la página. Bien, repito, las distintas noticias están compiladas en la parte final y abajo ya, por supuesto, encontramos las características de la universidad y demás elementos básicos que la integran. Entonces, esta es la página web de la, del Observatorio de Paz de la Universidad Libre. Repito y hago hincapié, esta página es de cada uno de ustedes. Es un ejercicio colectivo de formación, de investigación y, por supuesto, hace parte del espíritu y el talante de la Universidad Libre. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del proyecto de investigación del Observatorio de Paz, Perspectivas Pedagógicas, Herramientas para la Construcción de Ambientes de Paz en Colombia, Objetos y Retos, a cargo de Natalie Niño Patiño. Ella es filósofa y abogada, docente e investigadora del Observatorio de Paz de la Universidad Libre, magíster en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, especialista en Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica, docente en pregrado de Historia, la Filosofía y Lógica, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Constitucionales y de la Paz de esa de la Universidad Libre y docente de investigación del Instituto de Posgrado. Buenos días para todas y para todos. Solo me gustaría hacer una también el libro del Observatorio en Publicaciones e Intervenciones, que es el libro que estamos lanzando el día de hoy. Y bueno, van a encontrar también normas sobre la paz, el calendario que tenemos o las programaciones que tenemos del Observatorio. Y el libro se va a poder leer en línea, está todo completo y bueno, lo van a poder observar. Bien, lo que me corresponde a mí tiene que ver concretamente con explicarles qué es lo que estamos haciendo desde el Observatorio. Llevamos 60 años presenciando un conflicto armado, esto sin contar con las formas violentas que desde antes han resistido el pueblo colombiano. ¿Qué es lo que hemos presenciado? Por un lado, violencia indirecta, pobreza extrema en el campo, masacres, desaparición forzada, violencia sexual, represión, entre otras formas que no permiten que Colombia sea denominado con plena seguridad un Estado social de derecho y democrático. Estos hechos que constituyen el quehacer diario de los grupos armados han entrado en la escena del debate a propósito del acuerdo final para la paz en Colombia, en el que se encuentra plagado de opiniones que mueven sentimientos contrarios en la ciudadanía y que legitiman acciones violentas que permiten el ambiente y que contribuyen al alargamiento o al padecimiento del conflicto, lo cual hace urgente un pronunciamiento por parte de las universidades con miras a adelantar la referencia que hay en los periódicos, en los medios de comunicación y que producen ciudadanos antagónicos, generando en consecuencia un problema sobre la democracia. La educación es un fenómeno fundamental en lo contemporáneo que enfrenta la relación Estado-ciudadano y la universidad ha tenido que mediar en virtud de las órdenes que a través de leyes y decretos del Estado colombiano, en el que obliga a la educación superior a implementar cátedras, por ejemplo, de la paz, de género, entre otros. Lo anterior implica al mismo tiempo una comprensión sobre el rol de la universidad, en el que no solamente se cultiven valores sobre la ciencia o la técnica propia de nuestras carreras, sino que también se cultiven valores para crear ciudadanos para la paz. Es así como la Universidad Libre debe plantearse la pregunta ontológica sobre cuál es el papel de la universidad en la construcción y formación de personas que después van a integrar las instituciones públicas en Colombia. Para entender lo anterior es necesario primero comprender la referencia a la obligación de la ley, pues el Estado ordena formar ciudadanos para la paz, equidad de género, entre otros.
La universidad debe comprender cuál es el diagnóstico actual de la formación de las opiniones de los ciudadanos con el fin de no adoctrinar ni en partidos políticos ni en candidatos en concretos, sino contribuir para preparar ciudadanos que tengan creencias sólidas sobre referencias políticas, en específico lo que hace el Observatorio de Paz es sobre opiniones sobre la paz. De esta manera se crea el Observatorio de Paz de la Universidad Libre y dentro del observatorio tenemos el proyecto Perspectivas Pedagógicas, Herramientas para la Construcción de Paz en Colombia. Desde el observatorio nosotros ya hemos producido unos productos. El primero de ellos tiene que ver con un artículo sobre la reflexión de qué es el enfoque de género. Digamos, está en el debate puesto en la escena sobre la necesidad de aplicar enfoque de género en la toma de decisión judicial, pero qué significa eso o cómo comprenderlo a propósito de una herramienta que nos permita tomar decisiones, por ejemplo, en el marco de la violencia sexual, en donde el 95% de los casos están en la impunidad. Entonces el enfoque de género se presenta como una herramienta judicial que permite la toma de decisión y la superación de este conflicto en el marco de la violencia. Otro producto que hemos entregado tiene que ver con comprender la violencia en Colombia a propósito del trabajo forzoso. Dentro del marco del conflicto armado pasaron un montón de sucesos. Uno de ellos es el trabajo forzado o forzoso o esclavitud, en donde diferentes miembros, tanto el ejército como las FARC, como los paramilitares, castigaron a la población civil obligándolos a cocinar, por ejemplo, obligándolos a quedarse en las fincas, ¿sí? Y en esos hechos habría que comprenderlos a propósito del trabajo forzoso. Otro producto que hemos entregado tiene que ver con los espacios de diálogo que se generan a propósito de los seres antagónicos, las FARC y el gobierno nacional, y cómo pensar la diferencia a propósito de lo propiamente político que tiene que ver con el diálogo que se genera en la comunidad. Otro producto tiene que ver con la necesidad de comprender la reincorporación, ¿sí? Diferenciando la reintegración, que es el proceso que se hace con los paramilitares, y el proceso que se hace con las FARC. Otro producto que está en camino y que estamos trabajando y que están cordialmente invitados tiene que ver con la lectura de los acuerdos finales, el acuerdo final para la paz, en el que igual se construyen unos conceptos tales como la justicia prospectiva, qué se entiende la justicia prospectiva, cómo podemos trabajarla en el marco actual. Y por último, la comprensión de la educación desde una dimensión crítica que le permita a los ciudadanos saber por qué piensan lo que piensan. No solamente, digamos, leer medios de comunicación y tener opiniones de lo que les ofrecen los medios de comunicación, sino entender por qué piensan lo que piensan o por qué creen lo que creen. Eso se construye a propósito de la educación crítica. Y es desde acá, desde estos espacios donde hemos entregado estos productos, desde el proyecto de investigación, donde se presenta el libro que el doctor Gaviria muy amablemente nos comentó. Muchas gracias. Continuamos con la presentación del semillero de investigación a cargo de Sergio Alfredo Alonso Segura. Él es abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Administrativo, especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado de Colombia. Cuenta con estudios en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, Paz, Justicia Transicional y Jurisdicción Especial para la Paz. Es miembro del semillero de investigación del Observatorio de Paz de la Universidad Libre. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el semillero tiene como función principal apoyar en la construcción de los objetivos generales que se ha trazado el Observatorio de Paz. Y así en especial comprender los escenarios en los cuales se han efectuado el conflicto para así apoyar las acciones dentro de la universidad y el país y generar ambientes de paz. Con ese fin, con esa idea de apoyar la consecución de los objetivos del observatorio, dentro del semillero en el primer semestre se efectuó y se ha programado la actividad de que cada 15 días nos vamos a reunir para estudiar punto por punto los acuerdos de paz. Hago mías las palabras y la invitación que hacía el doctor Juan Carlos, que esto es hecho de estudiantes para estudiantes. La idea es que ustedes nos acompañen
La programación ya está en todas las plataformas de la Universidad Libre y se va a realizar todos los jueves a las 4 de la tarde para que entre todos leamos cada punto y analicemos cómo se está implementando respecto a esas vicisitudes que se vienen realizando. El semillero está integrado por los estudiantes de pregrado Natalia Lorena Figueroa Lozano, Juan Pablo Sierra Guarnizo, Jonathan Fernando Tapias, Hernando Darío Romero Buitrago, Laura Sofía Trujillo Bonilla, Brandon Alejandro Cortés Salazar, Jefferson Owes Quesada Díaz, los egresados de la universidad y estudiantes de posgrados Jairo Alberto Benjumea Rodríguez, Beatriz Elena Bolaño, Maritza Rincón Cardoso y quien les habla Sergio Segura, bajo la dirección del doctor Jorge Gaviria Líbano, director del observatorio, y el apoyo constante de los profesores de investigación Natalia Niño Patiño y el Juan Carlos García Lozano. Como lo indicó la doctora Natalia, uno de los primeros productos del semillero del Observatorio de Paz es el artículo titulado El trabajo forzoso dentro del marco del conflicto armado. Este artículo busca responder la pregunta de cuáles son los patrones de trabajo forzoso, otro forzado, dentro del conflicto armado desde 1991. Con ese fin, el trabajo se dividió en dos partes. La primera parte es determinar cuáles son los elementos definitorios que ha estructurado el derecho internacional de los derechos humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La segunda es describir ahí sí, basados en relatos que ha recopilado el Centro Nacional de Memoria Histórica, junto con otros relatos que ha traído la doctrina, determinar cuáles han sido esos patrones de trabajo forzoso. Bueno, dentro del primer punto, lo primero que hay que decir es que el trabajo forzoso se considera como una norma de jus cogens, toda vez que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 53 de la Convención de Viena. Es decir, es una norma que ha sido aceptada por toda la comunidad internacional, es una norma que no admite prueba en contrario y a su vez, para que pueda ser cambiada, tiene que expedirse una nueva ley con las mismas características. Así lo ha establecido la Corte Internacional de Justicia en el caso de Barcelona Traction y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el informe sobre las comunidades cautivas, situación del pueblo indígena, guaraní y formas contemporáneas de esclavitud en Chaco de Bolivia. Teniendo en cuenta que el trabajo forzoso es una norma de jus cogens, es decir, de obligatorio cumplimiento, cualquier incumplimiento por parte de los estados generaría un hecho ilícito sujeto de sanción. Dentro del derecho internacional de los derechos humanos encontramos varias referencias que son aplicables respecto al trabajo forzoso. La primera es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en lo cual en los artículos 4 y 5 establece la prohibición de que se ejecuten esclavitud o servidumbre y que el ser humano nunca debe recibir tratos degradantes o recibir penas que afecten su dignidad humana. Encontramos igualmente el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en el cual el artículo 8 hace referencia explícita la prohibición del trabajo forzoso y a su vez empieza a establecer 4 excepciones de trabajo que no se considera como trabajo forzoso. Esas 4 excepciones son los trabajos que se le exigen normalmente a los reclusos o como ocasiona una pena, pues bajo un proceso judicial. La segunda es el servicio militar, la tercera es los servicios impuestos en caso de calamidad pública y la cuarta, aquellos que son normalmente exigibles como unas obligaciones cívicas de todos del conglomerado social. Igualmente encontramos la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que a propósito pues este año estamos en celebración de esta. En el artículo 6 señala que los estados deben tomar todas las medidas legislativas para limitar forma de discriminación y que se ejecute en explotación sexual y trata de mujeres respecto al ámbito de protección de la mujer. La Convención sobre el Niño, el protocolo facultativo sobre los niños del niño relativo a la participación de los niños en los conflictos armados. En esta hace referencia que el reclutamiento forzado de niños se considera como una forma de trabajo forzoso. Está también la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada por las Naciones Unidas, en la cual en el punto 8.7 hizo referencia explícita que los estados debían obligarse a erradicar el trabajo forzoso. Dentro de la Organización Internacional del Trabajo es importante el convenio 29 de la OIT,
que establece la provisión de trabajo forzoso y señala las características sobre qué se debe entender sobre trabajo forzoso. Esas tres características son tres: una prestación personal del servicio; dos, que se realice de forma involuntaria; y tres, que se ejecute bajo la amenaza de una pena. Como prestación personal del servicio lo entendemos como toda actividad material o inmaterial que ejecuta una persona. De forma involuntaria es esa coacción que se le hace a la persona para poder ejecutar esa labor. Dentro de los informes posteriores que va realizando la OIT, hace énfasis que esa involuntariedad no está simplemente al momento del ingreso al trabajo, sino que esa involuntariedad también está porque a la persona se le acerca a trabajar bajo engaños o mentiras. Y la amenaza de una pena no significa en estricto sentido que es la muerte, sino también está la violencia psicológica, la violencia física, la coacción, la pérdida de derechos, el confinamiento. La convención, la Organización Internacional del Trabajo también ha proferido el convenio 105 sobre la abolición del trabajo forzoso. En ese eje incólume lo que se estableció en el convenio 29, sin embargo, establece que el trabajo forzoso no debe utilizarse como una forma de limitar o de castigar la forma de expresión del pueblo a través de la política, a través del ejercicio democrático, y a su vez establece que los empleadores tampoco pueden utilizarlo como una forma de castigo o de disciplinar a sus trabajadores. La declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales establece que el trabajo forzoso es un principio fundamental de la Organización Internacional del Trabajo. Eso significa que al ser un principio fundamental, todos los estados que son integrantes de esa agencia especializada de la Organización Nacional de Naciones Unidas deben cumplir los mandatos de la abolición del trabajo forzoso, así no hayan ratificado los convenios 29 y 105 de los cuales hice referencia. También encontramos el protocolo 2014 relativo al convenio sobre el trabajo forzoso, el convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil de 1999, que reitera lo explicado anteriormente, es que el reclutamiento de niños es una forma y un patrón de trabajo forzoso. Y en el primer informe global sobre trabajo forzoso, llamado Alto Ya Trabajo Forzoso del 2001, se estableció que el trabajo forzoso se divide en tres formas. La primera es el trabajo forzoso impuesto por el Estado. Ese trabajo forzoso impuesto por el Estado, dentro de ese está el ejecutado por los militares, y igualmente también está aquellos que ejecutan los subversivos fuera de la ley. Aquellos que se ejecutan, el segundo es aquellos que realizan con el fin de explotación sexual, y el tercer, en clasificación, es aquellos que se realizan con el fin de explotación económica diferente a la explotación sexual. Ya en el sistema interamericano de derechos humanos encontramos que el artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que el trabajo forzoso se encuentra prohibido. Sin embargo, dentro de la lectura de todo el artículo 6 de la Convención, en ningún momento se hace una definición o se establecen las características. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Masacre de Ituango versus Colombia, al realizar el juicio sobre si había una violación del artículo 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, hace suyo el artículo 29 sobre las formas de interpretación y establece que todas las normas de derechos humanos que consagran protección deben entenderse bajo una unidad, y esa unidad lo que busca es efectivamente proteger esos avances dentro de la humanidad. Siguiendo el caso de lo que sucedió en los casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Tyres del United Kingdom, Van de Mustalle versus Bélgica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge las características expuestas por el convenio 29 y realiza el juicio a Colombia sobre trabajo forzoso. Ese juicio se le añade de que, además de los tres elementos que expuse, para indicar una responsabilidad internacional al Estado, a la luz de la Convención Americana de Derechos Humanos, debía corroborarse que existía una acción o omisión por parte de un agente del Estado. Ese juicio igualmente lo hizo en el caso Trabajadores de la Hacienda Brasil versus Brasil. Sin embargo, a pesar de que encontró que se encontraba probado los cuatro elementos para indicar responsabilidad al Estado, en ese juicio se hizo por esclavitud porque se sustrajo completamente a la persona de sus derechos. Ya dentro del plano nacional,
además de las disposiciones internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad o legalidad, dependiendo de la forma en cómo entre, la constitución política dentro de todo su ámbito de acción establece diferentes artículos y derechos que son garantías respecto a la protección de no ejecución de trabajo forzoso. El artículo primero, dignidad humana, libertad, libre desarrollo de la personalidad, la prohibición de trabajos crueles, el interés superior del menor, el artículo 44, el derecho al trabajo, y el artículo 95.1, que establece el deber de las personas de no abusar de sus propios derechos, de no ejecutar en ese orden de ideas trabajo forzoso. Dentro de nuestra investigación encontramos solo dos casos en los cuales la Corte Constitucional estudió eventos de trabajo forzoso. El primero es el estudiado en la sentencia C-071 del 95, en el cual declaró exequible la norma que obligaba a las personas a ejecutar trabajos, a los abogados ser defensores de oficio, y la declaró exigible porque determinó que era una de las causales propias que estaba retirada, que era exceptuada conforme al Pacto Internacional de Trabajo, que era normalmente exigible esas obligaciones a un abogado. Y la segunda, que es el caso que sí la Corte condenó y que estudió sobre el trabajo forzoso, es la sentencia T-1078 del 2012, que es el caso de Amalia, una niña que fue sustraída desde muy joven de su municipio, la llevaron a la urbe, a Bogotá, la pusieron a trabajar, a ejecutar servicios domésticos, todo el tema de violencia sexual, y eso llevó a que la Corte en ese caso específico entendiera, pues, configuraba el trabajo forzoso. Ya en la segunda parte, nosotros, después de hacer una referencia sobre cómo se crearon y las dinámicas del conflicto dentro de las FARC, los paramilitares, encontramos cuatro patrones de trabajo forzoso. El primer patrón es el trabajo forzoso, el castigo. Resultaba que existían zonas de control por parte de los grupos subversivos en los cuales ellos eran la representación del Estado. Entonces ellos, para mantener esa convivencia, las personas que se salían de ese decálogo eran castigados a la ejecución de trabajo forzoso, ya sea trabajando en fincas o ejercitando diferentes labores. El segundo patrón es el de paso por las fincas. Era la referencia que hacía la doctora Natalie, es que dentro de esas zonas de disputa, dentro territorial que existía entre los diferentes actores, pasaban por las fincas y les hacían a las personas que les cocinaran, que les hicieran el servicio doméstico en general, y entonces eso se marcó como trabajo forzoso. El tercero y grande es el de la explotación sexual. Si bien, como entendemos, la violencia sexual tiene unas dinámicas propias del conflicto armado, nosotros, siguiendo el estudio que hizo el Centro Nacional de Memoria Histórica en el informe de guerra inscrita en el cuerpo, encontramos de que en las zonas de control existió los cuerpos apropiables, en los cuales las niñas entre 12 a 18 años se les obligaba a ejecutar labores sexuales y servicios domésticos, y cuerpos disponibles entre las relaciones de las personas interfilas. Y por último tenemos el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Dependiendo del grupo, hubo dinámicas propias que se mostraron. Las FARC, por ejemplo, en las zonas de control, invitaban a la gente que era normal para mantener ese control y ese status quo que ellos habían implantado. Los paramilitares, en cambio, teniendo en cuenta que eran financiados por todo el tema del narcotráfico, ofrecían inicialmente una remuneración. Respecto a las Fuerzas Armadas, si bien no hay dentro de la investigación no encontramos muchas referencias, hay un informe del Centro Nacional de Memoria de presente año, en el cual establece que ese reclutamiento por parte de las Fuerzas Armadas de Colombia se hizo de tres formas: uno, a través de campañas cívico-militares; dos, a través de redadas y batidas; y tres, a través de vinculaciones directas. Eso es todo. Quiero reiterar la invitación para que nos acompañen ustedes, estudiantes, en el esfuerzo que estamos haciendo del semillero de construir ese ambiente de paz, y los invitamos todos los jueves a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Continuamos con el panel titulado Discusiones sobre el proceso de paz en la actualidad. Invitamos para el mismo
al doctor Jorge Andrés Mora Méndez. Él es abogado, especialista en filosofía del derecho y teoría jurídica de la Universidad Libre, magíster en derecho privado por la Universidad Carlos III de Madrid y candidato magíster en derecho procesal de la Universidad Nacional de Rosario en Argentina. Es miembro del Observatorio de Intervención Constitucional de la Universidad Libre y del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Asimismo, es docente de la Universidad Libre en pregrado y en posgrados. También invito a Andrés Mauricio Guzmán Rincón. Él es abogado y magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derechos Humanos y Democratización de la Universidad Nacional de San Martín, docente investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, miembro del Grupo de Investigación de Estudios Constitucionales y de la Paz de la misma universidad, es profesor asistente de la Facultad de Posgrados de la Escuela Superior de Administración Pública. También invito a José Hans Carretero Pardo, es estudiante de la maestría en Derecho de la Universidad de los Andes, abogado de la misma institución. Actualmente se desempeña como abogado del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Saludamos también e invitamos al doctor Eduardo Ruiz, es abogado y docente, doctor en investigación del Derecho por la Universidad de Guadalajara. En sus diversos posgrados obtuvo el premio de doctor Jorge Fernández Ruiz a la mejor tesis de maestría en la generación 2010-2011 y su tesis de doctorado obtuvo mención honorífica por el claustro de profesores, siendo hoy en día su libro titulado Las bases mínimas para una sociedad, para una seguridad social universal. Actualmente es presidente de la delegación en Jalisco en la Academia Mexicana del Derecho del Trabajo y de la Previsión Social, vicepresidente de la Asociación Internacional de Relaciones Laborales y Empleo en México y director de Relaciones Internacionales de la Asociación Iberoamericana de Juristas del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y también invito a María Fernanda Falla Ospina, en proceso de graduación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre y miembro del semillero en línea Género, Diversidad y Derechos Emergentes. Como moderador está el profesor Juan Carlos García Lozano. Muy buenas, otra vez. Muy bien, vamos a la última parte de esta presentación de la página del Observatorio de Paz, del semillero y por supuesto de la presentación de nuestro director, doctor Gabriel. En la última sesión tenemos una ronda de preguntas. Preguntas que tienen que ver con la actualidad, con la coyuntura, con el momento que está atravesando Colombia. Hay en efecto 5 ponentes, 5 respuestas, 5 preguntas, y a cada uno de ustedes les agradezco su presentación. La primera pregunta la voy a formular de aquí hasta, es decir, por orden. La primera es, ¿qué piensa de la implementación del acuerdo final de paz en Colombia? Bueno, respecto a la implementación, considero que han existido ciertas fallas que se han generado, especialmente por el gobierno que tenemos en este momento. Vemos que la ley de procedimiento, la ley 1922 de la JEP, aún no está puesta en funcionamiento, porque ha implicado pues que la justicia se retrase y que si bien la JEP está funcionando, las decisiones y bueno, las actuaciones que está teniendo la JEP en este momento generan inseguridad jurídica, a mi parecer. Por lo tanto, es importante que se le dé prontitud y agilidad y que pues esperemos que el gobierno ahorita no ponga más impedimentos, obstáculos para pues lograr que esta ley se dé como un feliz término para que pues, realmente las víctimas son las que están sufriendo las consecuencias de que se presenten todos estos obstáculos. Muchas gracias. La doctora María Fernanda Falla. Segunda pregunta para el doctor Eduardo Ruiz. ¿Cuál cree que debe ser el rol de la Universidad Colombiana en la construcción de ideas y acciones enfocadas a la paz? Bueno, pues primero agradezco mucho la amable invitación. Yo vengo desde México precisamente a impartir unos cursos aquí y bueno, me corresponde a mí dar esta opinión
Creo que la universidad tiene un deber social. Esto se ve desde cualquier universidad, sea pública o privada, en cualquier parte del mundo tiene que implementar una agenda. En este caso, el tema de la paz. Me parece uno de los temas que a Colombia le pesa más y en consecuencia debería de tener mucho énfasis las universidades al momento de enseñar que el Estado de Derecho es el único mecanismo para obtenerla. Cuando uno analiza los conflictos armados, comprende que siempre se actúa fuera del Estado de Derecho. No se puede tener un Estado de Derecho y en consecuencia es muy difícil para un Estado, dentro de un marco del Estado de Derecho, el actuar. Este marco del Estado de Derecho tiene que ser influenciado directamente por las universidades. Después de todo, los egresados de las universidades van a ser los funcionarios públicos del futuro, las personas que decidan respecto de estas políticas. El que una universidad no tome un tema de paz, un tópico de la paz, me parece sumamente irresponsable. Por ello, yo insisto en que toda universidad debería de tener una agenda respecto de esta situación. En México, solo para culminar con este punto, por fortuna no tenemos conflictos armados de la talla, por ejemplo, que ha tenido Colombia. Y en consecuencia, una política de paz no podría verse tan necesaria respecto de una agenda en las universidades. Sin embargo, sí tenemos, por ejemplo, Ejército Zapatista de Liberación Nacional, o lo que en México conocemos como las autodefensas, que surgen no solo por un conflicto armado, sino por el hartazgo de la sociedad respecto de la ineficiencia del gobierno en ciertos aspectos. Entonces, me parece que la universidad es un catalizador sumamente importante para obtener la paz. Doctor, muchas gracias. Eduardo Ruiz. Bien, va la tercera pregunta. ¿Qué mecanismos podrían considerarse válidos con miras a asumir el derecho a la paz como una política de Estado y no como una política de gobierno? Bueno, primero que todo quiero extender un cordial saludo a todos los asistentes por acompañarnos en este lanzamiento. Quiero agradecer también a todo lo que incluyo, todas las personas que hacen real el Observatorio de Paz, por la invitación no solamente para ser autor de la obra colectiva que hoy se presenta, sino también para estar presente en este lanzamiento. Quiero responder la pregunta que se me ha formulado invitándolos a que reflexionemos sobre un aspecto, digamos, fundamental a la hora de hablar de paz. Hablar de paz es hablar de diferentes ámbitos de la vida del ser humano. Hablar de paz es hablar de paz familiar, hablar de una paz laboral, hablar de una paz social que desglosa o vincula sectores de educación, trabajo, salud. Y es justamente a partir de ese primer elemento que quiero poner en discusión, como es importante que se diseñe una política pública que aborde los diferentes escenarios de paz. Porque es que aquí hemos hablado de paz, de una entrega de armas, pero como si el único escenario de paz fuera el escenario de un marco jurídico para la paz, orientado a establecer un orden jerárquico de fuentes, orientado a establecer recursos orientados concretamente a satisfacer la reparación de las víctimas. Pero se ha dejado de lado la reparación, o por lo menos la inclusión a la sociedad de las personas que han entregado las armas. Se ha dejado de lado, por ejemplo, la inclusión de los extranjeros que también estaban vinculados al conflicto y que de alguna otra forma no tienen cómo vincularse de nuevo a la sociedad. Se ha dejado de lado a la mujer que no tiene mecanismos para integrarse también a una sociedad. Se ha dejado de lado en esa integración de lo que eran anteriormente los guerrilleros, en capacitarse a un mundo, por ejemplo, de tecnología, en el cual, o el cual es necesario aprender a manejar plataformas electrónicas para ser laboralmente competitivos. Solamente con una política pública que genere los diferentes escenarios de paz, creo que se dejará de pensar en una política de gobierno y se comienza a hablar de una política de Estado. Muy bien, gracias, doctor José Hans Carreter. Jorge, vamos con el doctor Andrés Guzmán. La pregunta: la situación de la JEP, ¿qué va a pasar con la ley de procedimiento? Bueno, esa es una buena pregunta. No, bueno, primero, buenos días. También agradecer el espacio y la invitación, y pues
saludo obviamente al observatorio y pues me alegra mucho todos esos aportes que ya viene haciendo desde la Universidad Libre precisamente para esa construcción de paz. Entonces, bueno, pues yo me voy a referir un poco también a las preguntas que usted formuló anteriormente, pues porque en últimas considero tienen relación directa, por ejemplo, con el componente de justicia y las dinámicas que se vienen dando también en torno a su implementación o a su no implementación o bueno, o ese, un poco esa situación de empantanamiento que ha sufrido recientemente. Bueno, lo que puede ver en un comienzo, yo creo que frente a la implementación de los acuerdos, ¿qué podría decir uno? Bueno, que está todo por hacer, o más bien está mucho, hay mucho por hacer. Tenemos un acuerdo de paz con unos puntos que tienen una gran potencialidad precisamente de dar el paso hacia una sociedad democrática en donde el consenso último pues sea precisamente el de rechazar por completo la violencia política para la adopción del orden social en general. Entonces, bueno, tenemos varios elementos que no solo apuntan a aspectos concretos como la desmovilización o la participación política de la FARC ahora, sino que apuntan también incluso al desmantelamiento de lo que uno podría denominar esas causas estructurales del conflicto y que los estudios históricos, el mismo ejercicio de memoria colectiva nos han mostrado, ¿no? Que son en última las profundas desigualdades sociales, la exclusión en todas sus formas, de tipo étnico, por cuestiones de género, bueno, etcétera, todas esas violencias o más bien todas esas discriminaciones y esa exclusión han generado el conflicto y la salida de la violencia política. Entonces el acuerdo tiene una gran potencialidad de controvertir, de transformar esas causas estructurales. No en vano hay un componente de reforma rural integral, ¿no? Cuya filosofía es precisamente lograr una, bueno, hay un concepto allí de paz territorial, de PD, bueno, que son unos componentes participativos de política social precisamente para lograr reducir, por ejemplo, la desigualdad en el campo y superar esa situación de pobreza que ha sido el caldo cultivo del conflicto. Entonces, bueno, tenemos como retos precisamente lograr ese consenso cívico, bueno, ciudadano de todos los que vivimos en el país, bueno, de pensarnos como sociedad y proyectarnos en torno a asumir precisamente esa labor de rechazar esa violencia política, pero por otra parte ven en el acuerdo final una oportunidad, ¿no? Una oportunidad histórica frente a la cual no podemos retroceder, ¿sí? Más allá de que ciertos sectores políticos o uno pueda ver a partir de ciertas acciones del gobierno que controvierten ese pacto. Entonces, bueno, un poco para relacionarlo con esa figura, con esa pregunta que usted hacía sobre la política de Estado y gobierno, bueno, yo creo que podríamos estar de acuerdo en que esta es una política de Estado que no depende de un gobierno y que afortunadamente, bueno, sabemos que la política es dinámica, también la ciudadanía a través de esa movilización, de esa reflexión crítica, de ese aporte que puede hacer y esa reivindicación de la paz como valor supremo y de no estar dispuestos a retroceder a la violencia política, pues pueden hacer también que ese gobierno en buena medida cambie un poco ese rumbo, ¿no? Entonces, bueno, vemos tensiones, ¿no? Entonces, la controversia que hubo recientemente frente a la designación del director del Centro de Memoria Histórica, la desconfianza que genera en ciertos sectores de las víctimas, de víctimas, bueno, de organizaciones sociales, de intelectuales, etcétera.
vemos la frenada en seco un poco de la ley estatutaria de la JEP que viene desde, incluso desde la posesión del presidente Duque, de pronto con un congreso con una, que siente en buena medida que se ve representado a veces, o ciertos sectores se ven representados con esa idea de que hay que transformar ese acuerdo o en buena medida dejarlo en suspenso. Pero bueno, más allá de eso, es importante más bien pensar en las posibilidades que existen de lograr desplegar esa potencia que tiene ese acuerdo, como les decía, a través de ese ejercicio reflexivo y político desde la ciudadanía. Yo diría que es por lo que es un proyecto que nos compete, pues obviamente, a todos. Entonces, bueno, particularmente frente a la JEP, bueno, esperamos a que arranque. Bueno, hay una discusión jurídica, un poco técnica en torno a la ley estatutaria. Lo que uno podría decir en resumen es que JEP hay. Si hay una ley estatutaria que regule de manera adecuada sus procedimientos, pues esto operaría de una manera mucho más clara y serviría como un instrumento mucho más efectivo para lograr precisamente la justicia frente a los crímenes relacionados con el conflicto y, bueno, articularse con memoria, verdad, bueno, etcétera, otros de esos componentes del acuerdo. Entonces, bueno, esperemos a que se desarrolle. Si no hay ley estatutaria, digamos que quedaría eso todavía de una manera más pantanosa, bueno, digamos, no habría más mayor claridad y eso traería pues mayores inconvenientes para la implementación del acuerdo. Entonces, bueno, brevemente, eso es como mi reflexión ahí frente a sus puntos. Bueno, no me extiendo para darle la palabra aquí al siguiente expositor. Gracias, Jorge. Andrés Guzmán, acabo de hablar. Jorge Mora, el doctor Jorge Mora, la pregunta es la siguiente. Respecto a la situación de Venezuela, ¿cómo le, es decir, el contexto por el que pasa Venezuela, la referencia con respecto a la paz en Colombia, cómo se ve afectada desde su posición? Gracias. Sí, yo también quiero referirme a otros temas, porque están muy interesantes, muy breve, pero sobre Venezuela. Sobre Venezuela, pienso que se está haciendo marketing y campaña política con el dolor de personas que están sufriendo una crisis humanitaria innegable, más allá de los posicionamientos políticos de cada uno. Llega todo este escenario y toda esta estrategia política de utilización del dolor en el momento en el que el gobierno de Colombia estaba más puesto en duda por sus políticas regresivas en materia social, en temas que tienen que ver con la paz, en lo que se supone que se debería destacar alguien como Duque, como los indicadores macroeconómicos del país, que están cayéndose, desempleo, inflación. Y en ese momento llega la campaña de Venezuela, y no solo llega la campaña de, digamos, política en torno al dolor de las personas, de los migrantes y de la situación en Venezuela, sino también otra vez una política de construcción de un enemigo interno, esta vez en torno a la guerrilla del ELN. Entonces, los diálogos que nunca se quisieron reanudar en el gobierno de Iván Duque terminan rompiéndose esta mesa, y se utiliza todo este escenario internacional para volcar la política del país hacia, de nuevo, el reforzamiento de la fuerza pública y una política guerrerista. Yo creo que ese no es el camino. El camino era la búsqueda de una paz completa. El camino es, en verdad, promover escenarios de diálogo, ser mediadores a través de la comunidad internacional, brindar ayudas humanitarias legítimas a través de los órganos creados para ello, como,
como la Cruz Roja Internacional y propender por profundizar la paz y no llamar a nuevas guerras ni acá con el ELN ni guerras de intervención con países hermanos. Eso sobre la situación en Venezuela y en general sobre esto, sobre la discusión del panel, pienso que estamos en una circunstancia de urgencia porque se nos está extrayendo la paz. O sea, a 7 de marzo hay como 125 líderes sociales asesinados. Ya se han registrado masacres en Colombia en estos últimos años, que eso no se presentaba hacía muchísimos años. La implementación normativa del acuerdo de paz, según los últimos informes, está cerca del 19%. Se avanzó muy poco en implementación normativa a lo largo del fast track. Y luego uno va a ver, y las expectativas de las víctimas y la sociedad civil eran altas, y los logros a la fecha también han sido grandes. Para ponerles un ejemplo, no sé si escucharon, las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, las madres de Soacha atendieron a la JEP y llamaron la atención sobre que era la primera vez en 10 años que las dejaban hablar en un estrado judicial. Yo creo que hay un enorme poder en las instituciones dispuestas por el acuerdo final de paz para construir las bases de una justicia social, de un esclarecimiento de la verdad, de una reparación para las víctimas y de garantías de no repetición. Pero la política del gobierno nacional está haciendo desconocer lo que se pactó, desconocer a la comunidad internacional e incluso, si no llegan a sancionar la ley de extranjería de la JEP, a la misma Corte Constitucional. Y sobre esto, pues ahí el papel de la universidad debe ser opinar, participar críticamente, académicamente y también como estudiantes desde un escenario de activismo, porque se nos está escabullendo la paz en estos momentos. Bien, muchas gracias a cada uno de los participantes, al doctor Carreteros, en concreto, a cada uno de ellos, doctor Jorge Mora, doctor Andrés Guzmán, doctor José Hans Carretero, doctor Eduardo Ruiz y doctora María Fernanda Falla. Agradecemos su presentación y a ustedes, por supuesto, agradecemos que hayan estado acá, a cada una de las personas, al doctor Gaviria, a cada uno de los asistentes. Muchas gracias. Feliz tarde. Por favor, vamos a entregar los libros afuera, aquí en el estrado, así que por favor, se acerque. Gracias. Sí, nuevamente muchas gracias. La dictadura del tiempo nos impidió seguir disfrutando esas brillantes y libres opiniones. ¿Verdad que? Muchas gracias a todos.